tal, gente? Bienvenidos a este nuevo videito para el canal. Pero antes que todo, no olviden suscribirse, dejar su suculento like. Y cuando termine el video, quiero que me dejen en los comentarios qué le pareció el ricolino videito. Bueno, gente, ¿de qué va este video hoy? Hoy les estaré mostrando un juego que no salió hace mucho en Roblox, llamado Anime Battle Crown X. Sí, así como lo oyen, una grasita de juego, una joya de juego, gente. Muchos me preguntarán, pero Abraham, ¿por qué estás en la cuenta de Yoandre? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Bueno, lo que pasa fue que entré a este juego y cuando entras, que rompes esto aquí, te da una animación. Entonces, esa animación yo quería que ustedes la vieran. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Porque nada más se hace una sola vez cuando entras al juego. Yo voy a hacerla con esta cuenta y luego me paso a la mía para seguir explicándole sobre el juego. Así que vamos a ir. Bueno, gente, una vez aquí, nos indica que tenemos que romper esto. Le damos un par de golpizas. Luego vamos donde este tipo, el tío Arthur. Vamos a hablar con él. Vamos a estar caminando. Entonces estás aquí. Bueno, ese es el mejor lugar para eso. Vamos, chaval, venme atrás. Sudeni Kishimerohan, Killer Queen wa omae no hitomi no naka. ¿Nani? Bueno, gente, ahora de qué va esto. Obviamente tenemos que sacarle el diablo a Tommy, así como lo oyen, gente. Le vamos a sacar el demonio. Le damos a unirse y lo que vamos a hacer es que le damos aquí. Le damos a luchadores obtenidos. Cogemos al granjero, a Tommy. Luego de esto, con el dinero que tenemos, que rompimos allá, nos dan una moneda que nos permite darle lo que es el personaje para poder pelear con Tommy. Le damos clic y miren, de una vez se va a chingadazos, toma. Claro, el granjero no le va a poder ganar al diablo, así que tenemos que entrenar aquí nuestra trompada y nos dan lo que es unas gemas. Nos dieron una en realidad y nos da una moneda. Luego le damos a mejorar. Los personajes aquí se mejoran con las gemas. Bueno, tenemos nivel 2. Agarramos. Le damos de una vez a Tommy de nuevo. Tommy se va a ir a la batalla. Bueno, Tommy no pudo con el enemigo. Entonces vamos a tener que nosotros caerle a trompadas. Nos dice que tomemos habilidades. La primera habilidad que nos da por defecto el juego dice golpe de puño. Bueno, presionamos a la X y le damos una tunda que ya ustedes saben. Buff. Bueno, aquí se puede ver, no te hace daño el personaje. Tienes que terminar matándolo. Victoria. Y por defecto nos dan el personaje que acabamos de eliminar, o sea, a Jordan. Nuestro mejor amigo y compañero de toda la vida. Viene la malvada, bueno, bueno. Deshiciste mi corrupción. Oye, lo siento, campeón. Tengo una agenda apretada. Tengo muchas personas que corrompir y también yo en 5. Hola y adiós. Bueno, pues se va la pinche a poseer a todo el mundo, gente, así como lo oyen. Aparece el Mai. ¿Nani? ¿Quién eres tú? Pa' tu casa de una. Agarran a Naruto comprando unos panes y a este traficando.
Ahora eres mío, galán. Bueno, gente, y así comienza la aventura en este juego. Está muy entretenido. Bueno, gente, ya estoy en mi cuenta, como pueden ver. Soy un niño pequeño, pero me veo malvadillo, ¿eh? Me veo malvadillo. Te agarro en la calle y te doy. Pues bien, gente, miren. Aquí dice que está cargando. Cuando le damos aquí, reclamamos unas gemas. Yo tengo 175 gemas. Así que cuando termine esta carga, pues te dan una X gemas. Esta espada también la tengo. Solo deben seguir al creador en Twitter y ya está. Bueno, miren, aquí cuando matan a estos personajes le dan lo que son gemas. Ustedes dirán, pero Abraham, ¿cómo puedo hacer para subir levels y las misiones y todo eso? Pues síganme. Cuando estén aquí, solo tienen que venir aquí y golpear esto. Catapum. Claro, no va a ser, no lo van a romper tan fácil. Pero déjenme matar a este boss que da mucha gema. Ahora bien, se sube nivel golpeando todas estas cosas. Disculpen el lag, gente. El lag que tengo. Sé que tenía mucho sin subir videos, pero bueno, siguen rompiendo cosas, todo esto. Y así van a conseguir gemillas y dinero. Ahora bien, pueden matar a estos tipos, pero se les va a hacer un poco complicado. Vean el lag que tengo. Solo sigan ametralladoras. Se vienen aquí. Cuando ya sean level más o menos, más 5 por lo menos, y tengan algo de dinero, se vienen aquí. Miren, aquí van a pelear con este tipo. Con el Naruto, ¿eh? El Naruto aquí está poseído. Aquí Naruto no es Hokage, gente. Ojo con eso. Naruto es malo. Naruto es malo. Bueno, este tipo está matando a Sasuke. Le voy a enseñar cuál es el método aquí. Antes que todo, déjenme enseñarles los controles. Que no expliqué eso. Bueno, lo primero que tenemos que saber es luchadores. Miren, yo tengo esto. Porque son las arenas. Cuando tú completas una arena, te sale lo que nos salió ahorita, que es aleatorio. Y si te toca el personaje, pues te lo equipas y ya. Le das, por ejemplo, quito a Naruto, desequipar. Le doy aquí, lo busco y me lo equipo y ya está. Luego están las habilidades. Estas son las habilidades que yo tengo actualmente, que se la voy a estar mostrando también. Está la tienda para las personas que tengan dinero. Pero de antemano le digo que no gasten su dinero en esto, gente. No lo gasten. Tenemos el mapa. El mapa te indica todas las arenas que hay en el juego. Por ejemplo, está el villaje de Naruto, que vamos a ir para allá. Mira, aquí te indica dónde tú estás. Todo esto yo lo desbloqueé con gemas. Si voy aquí, me dice que para desbloquear esto tengo que recolectar 2000 gemas. 2500, 3000, 8000, 7000 y 7500. Bueno, se vienen aquí, le dan unirse. Cuando le den unirse, le van a salir los personajes. Los personajes se mejoran con los fragmentos o los diamantes. Miren, yo tengo estos. El más alto es level 17. Entonces, le dan aquí, manda varios Narutos a pelear. Ah, están allá, ya, están allá. Bueno, esos son los Naruto que se están chingando al Naruto pobre. Miren, así como lo ven, lo van derrotando. Ustedes dan trompada también porque lo suben de nivel. Lo matamos y ya está. Miren, miren la escena, gente, ahora. Chequen la escena, gente. Nos manda un Rasengan. Nosotros lo desbloqueamos como todos los pros. Uf, 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 uf. Shit. Aprendan. Tomé clase de karate, ¿eh? Tomé clase de karate. Y luego va a aparecer la tipa. Dice, ¿cuántos de ellos estaban ahí? Solo uno. Necesitamos ojos que sean revisados. Y todavía no han matado. Sí, mataron a Madara ya.
lo acabaron de... What the fuck, ¿qué hace el montapuercos de Clash of Clans aquí, gente? Bueno, gente, ya Madara apareció, ¿eh? Miren todos los personajes que sacaron los usuarios. Nosotros tenemos que sacarlos nosotros también. Le damos a unirnos. Mira, dice nivel recomendado 10. Bueno, vamos a sacar a los Naruto, que es lo que más tengo demasiado. Vamos a sacar full Narutos. Bien. Déjenme sacar también a Kakashi. Ya, creo que no puedo sacar más. No. Bueno, ellos cuando tus personajes acaban como fue con un NPC, te tiran unos fragmentos. Como pueden ver aquí. Ellos matan ahí y nos dan lo que son diamantes. Pero mientras tanto, ustedes pueden ir matando a Madara, que está aquí, le van dando golpe. Le tiran todas las habilidades que le va dando. Ojo, el Amaterasu lo quema de una, ¿eh? Sacamos, uff, el Susano, ¿eh? Y conseguí el micrófono también. Así que ya saben. Voy a estar subiendo videos los lunes, los miércoles y los viernes. Así que ya saben, gente. Lunes, miércoles y viernes. 3 videos a la semana. Así que tienen que apoyar. Quiero que este video tenga mucho apoyo. Vamos a ver qué nos dan, ¿eh? Nos pueden dar habilidad como... ¡Uf! Nos dieron a Madara, gente. Ojito, ¿eh? Ahora viene la escena donde derrotamos a Madara. Él saca su Susano de una. Bro, es que la animación que tiene este juego está buenísima. ¿Dónde tú has visto que tu personaje reacciona así peleando, eh? ¡Nani! ¡Holy shit! Demasiado épico, ¿eh? ¡Buf! ¡Pa' tu casa! Bro, me veo demasiado pro, ¿eh? Esta corrupción está volviendo bastante intensa. Bueno, gente, solo quería mostrarle este juego ricolino para que no se lo pierdan. Porque quizá... vamos a hacer una recopilación de juegos para jugarlo, obviamente, y hacer unos cuantos directicos. Voy a ver si por lo menos hago un directo a la semana. Ojo con eso, escuchen bien. Voy a hacer por lo menos un directo a la semana y subiré 3 videos también. Así que van a tener mucho contenido en el canal. Espero que este video llegue por lo menos a 20 likes. Ya saben, la meta es 20 likes. Y la meta de este año es llegar a los 1000 suscriptores antes de diciembre. Así que ya saben, suscríbanse y den su suculento like. Hasta aquí he llegado yo y hasta la próxima.